Comenzamos con el campeón Bolívar y este gol convertido por Rudy Cardoso. Le dan el tiempo para que gire, calcula y al ángulo. Gol número 10, gol de Rudy Cardoso de Bolívar contra Aurora. Muy lindo gol de Rudy Cardoso, ha hecho muy buenos goles. Junto a Arce ha sido definitivamente y Ferreira, uno de los artilleros en el equipo de Bolívar. Lugar número 9 en el primer clásico cruceño del año. Gran tiro libre al ángulo de un delanterazo que tenía Blooming. ¿Y qué parece se va al Ecuador? Hugo Vargas. Muy buen jugador, hizo goles realmente fantásticos. No solamente ese, hay más. En la victoria clave de Bolívar en Sucre para tomar la punta y no soltarla más en el campeonato, operó con este gran tiro libre Yasmani Campos. Siempre a balón parado Yasmani Campos, ha hecho goles importantísimos en el equipo de Bolívar. El golazo de Campos, vamos al lugar número 7, Joselito Vaca, recién al final del torneo mostró algo de su nivel, marcó 2 goles en el campeonato, pero su primer tanto con la casaca de Rumi, gran definición frente al Tigre. Muy buena la jugada previa y fíjense la definición, una cuchareada prácticamente por encima del arquero. Vamos al puesto número 6 con otro de los golazos del campeonato, largo pelotazo para José Alfredo Castillo, el freno, el cambio de pierna y levantando. Espectacular gol del negro frente Universitario. Algo pasa con José Alfredo Castillo, no creo que sean los años. El hombre sabe, pero definitivamente. Hizo tantos goles bellos y ahora nos regaló uno casi al final del torneo. Lugar número 5, victoria de San José sobre Blooming en la primera ronda. Va Saucedo, Sarva, Galarza. Y fíjense cómo la pica, imposible para el defensor que estaba junto al palo. Lindo gol de Marcelo Gómez para San José. Buenos goles ha hecho este brasileño que ha sido pieza clave en el equipo de San José para terminar tercero en el campeonato de la liga. Vamos a los 4 mejores goles del torneo. San José frente a Aurora. Cabrera que no tuvo un buen retorno al fútbol liguero, pero aportó con este muy bonito gol frente a Aurora, reiteramos, en Cochabamba. Saucedo remata al arco, una pierna y se da modos. Este hombre que ha pasado mucho por el fútbol colombiano para resolver de esta forma. Vamos a los 3 mejores goles. Seguimos en Cochabamba. Partido entre Aurora y Real Potosí. Y otra definición de gran categoría de Rodrigo Vargas Duchard, el delantero ex Bolívar y ahora integrante del equipo del pueblo. Buenos goles también hizo Rodrigo Vargas en el equipo de Aurora. Por eso se fue a Nacional Potosí con un mejor contrato. Tenía que tener una oportunidad, en Bolívar no la tenía. Y aquí la tuvo y hizo varios goles en el equipo de Aurora. Vamos al segundo mejor gol en el partido de despedida del Tigre. Se va a encontrar con ese rebote y la definición magistral de un jugador que partido tras partido se supera y juega mejor. Alejandro El Chumita Chumacero. Ha madurado mucho, siempre ha sido sacrificado, buen jugador, muy buena persona y además se mandó un lindo gol. Este golazo de Chumacero no solamente lo destacamos en el país, también sitios de internet del extranjero como el diario Marca de España, por ejemplo, mostró este golazo de Chumacero e hizo lo mismo cuando se dio el mejor gol del campeonato. En el clásico cruceño revancha, Hugo Vargas, el franco argentino. Este solamente, no solamente es un golazo en el fútbol boliviano, va a estar seguramente entre los mejores del año en todas las ligas del fútbol mundial. Hizo varios goles, pero por este gol seguramente va a tener un mejor contrato. Si no se queda en Blooming, está todavía en Santa Cruz de la Sierra, no ha retornado a su país. Pero dicen que estaría más en Ecuador que por renovar con Blooming.